nuevas exposiciones, nuevas miradas desde el Museo de la Alfarería de la Villa de Agost. Y esto quiere decir que hay movimiento, que hay programación, que hay actividad. Nos vamos a Agost porque allí ya con el director creo que se encuentra preparado nuestro compañero José Antonio Serrano. Efectivamente. José Antonio, muy buenos días. Adelante, que estás en un pueblo maravilloso. Cuéntanos. Pues efectivamente, saludos cordiales desde Agost, y a partir de la 1 de la tarde se va a proceder a la inauguración de una interesante exposición vinculada a esa artesanía de mujeres de la comunidad valenciana. Jesús es el director del museo. Ante todo, Jesús, buenos días. Buenos días y gracias por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Recordemos que a partir de la 1 lo llevaremos a cabo en directo. También por las redes sociales nos podrán ustedes seguir. Bueno, esto quiere decir que, como bien decía nuestro compañero, ya hay movimiento. Hay cosas, se van haciendo exposiciones y se va atrayendo al público, que es necesario. Sí, la primera exposición importante que traemos al museo este año, que con la idea de que cada vez más gente venga a vernos, y sobre todo para difundir la labor artesanal, que en el caso de esta exposición, centrada en el mundo de la artesanía hecha por mujeres, y mostrar un poquito, una pequeña muestra de las diferentes artesanías que siguen vivas y que están ahí que inicia la vuelta de la esquina. Muchas veces las desconocemos. Se desconocen, lógicamente. A partir de la 1 la vamos a poder descubrir aquí en directo. ¿Qué podemos anticipar? ¿En qué se basa la artesanía de estas mujeres de la comunidad valenciana? Bueno, veréis que la exposición trata diferentes materias primas, diferentes tipos de artesanía, desde la artesanía festera, pasando por un lado por la orfebrería y la joyería, pero también los tejidos. Tenemos también cerveza artesanal, tenemos cerámica, por supuesto, más que en el Museo de Alfarería, pues toca que también venga cerámica. Efectivamente. Bueno. Y también tenemos repostería, es decir, diferentes tipos de materiales, unos perecederos, otros más perdurables en el tiempo, pero en cualquier caso elaborados de manera artesanal, y en este caso todo por empresas vinculadas a mujeres, que son las que los llevan adelante. ¿Hasta cuándo va a estar? Ahora la inauguramos hoy hasta mediados de septiembre. Mediados de septiembre, o sea que tiempo hay suficiente para poder venir y verla en la última planta del museo. Sí, estará en la sala de exposiciones temporales. Aprovechamos porque hoy es el... Empezamos lo que es la celebración de Ola Cerámica, que es un evento que se hace a nivel nacional relacionado con la cerámica, y el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, pero que iniciamos ya la celebración ahora. Además, es un año muy especial para nosotros porque es el 40 aniversario. 40 aniversario del que, por cierto, ya hablábamos en un reportaje. Por cierto, el tema de los botijos está teniendo buena repercusión a nivel de las instituciones o bien personalidades. Sí, la verdad es que ha tenido buena acogida tanto a nivel institucional como luego a nivel de las visitas al museo, y sobre todo, lo más importante, de cara a los talleres artesanales, que están notando una mayor afluencia y un mayor número de pedidos de piezas de artesanía de Agost. Bueno, una interesante exposición y una interesante efeméride, 40 años. Jesús, muchas gracias. Estaremos aquí atentos para contarlo en directo, esa inauguración. Muchísimas gracias a vosotros. Invitamos a todo el mundo, a todos los televidentes, que vengan a conocer la exposición de la artesana Comunidad Valenciana, y aquellos que no conozcan el museo, pues que vengan. Que aprovechen. Bueno. No van a ustedes a quedarse defraudados, lo recordamos, porque aquí vamos a encontrar mucha historia de la que posee el municipio de Agost. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Simplemente una cosita, recordar que tanto hoy como sábado, domingo y el martes, 18, al ser el Día Internacional de los Museos, estamos abiertos en jornada de puertas abiertas, la entrada es gratuita, con lo cual un incentivo para poderlo conocer. Bueno, un fin de semana incesante va a ser aquí en el museo. Sin duda va a ser un fin de semana intenso. Intenso. Gracias, compañeros. Seguimos adelante. Es todo desde Agost, y a partir de la 1 estaremos aquí en directo.